Está donde los sueños y las memorias se encuentran. Es el museíto de Adarcid. ¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adarcid y los invito a una nueva edición de El Museíto de Adarcid. En esta ocasión, al ser un álbum de figuritas, no le vamos a realizar un dossier como hemos hecho con los bootlegs, con los knockoff de Sailor Moon de la emisión anterior, sino que vamos a recorrer las páginas mientras les voy comentando un poco lo que hay dentro de este álbum. En esta ocasión he decidido que esta nueva etapa comience con un plato fuerte y es este spin-off de Monster in My Pocket, llamado Dinosaur in My Pocket, un álbum que quizás muchos desconozcan, me atrevo a arriesgar. Y bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Lo primero que salta a la vista es que es un álbum gigante, miren mi mano, por ejemplo. Esto apenas entra en la pantalla y tengo problemas de hecho para guardarlo, ¿no? Para conservarlo. Ustedes verán, por ejemplo, que está todo doblado. Y esto, siendo que es una de las donaciones de los hermanos Tronco, que sabemos que tenían todo conservado en perfecto estado, habla de la dificultad, ¿no?, de conservar algo de este tamaño. Sobre todo en bibliotecas que no están hechas para conservar este tipo de cosas. Pero bueno, antes de comenzar a chusmearlo, quisiera aprovechar este momento para mandar un saludo a Magnus Mephisto, que tuvo un excelente gesto con este canal. El chabón al parecer nos encontró y nos compartió unas historias de Instagram, lo cual me parece que para alguien que tiene semejante caudal de seguidores, ¿no?, es una especie como de influencer, que tenga ese gesto totalmente desinteresado me pareció muy valorable. Así que le voy a dedicar este videito a Magnus Mephisto. Comencemos por la portada. La portada hace alusión al bolsillito, ¿no?, teniendo acá un bolsillo literalmente flotando en el medio del paleolítico. Calculo que sea el paleolítico, la verdad es que no he estudiado historia de la prehistoria para hacer este video. Pero tenemos el logo con la misma tipografía que Monster in My Pocket. Y unos dibujos que están impresionantes. Incluso creo que en cuanto a técnica superan al original, a los monstruos. No estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor sobre artístico, sino una cuestión meramente técnica. Quien ha hecho estas ilustraciones no son las mismas chicas que en el álbum anterior. Vamos a ver si encontramos alguna firmita acá adentro. Vamos a abrirlo. El álbum comienza, como siempre, Cromie, con su introducción, que a mí tanto me gusta, ¿no? Sálvese quien pueda. Llegaron los dinosaurios. Hace muchos millones de años aparecieron sobre nuestro planeta unos seres increíbles que nacían de huevos, se alimentaban de vegetales y los más feroces comían carne. El tamaño gigantesco de alguno de ellos, de alguno, dice, mira vos, y las formas más extrañas se fueron conociendo a medida que se descubrieron sus restos fósiles. Se los llamó dinosaurios y aparecieron sobre la Tierra durante la era mesozoica, en el período Triásico, desapareciendo misteriosamente hace unos 64 millones de años a finales del período Cretácico. Y acá nos tira la información que yo no poseía, miren qué loco. En esta sensacional serie de figuritas intentaremos acercarnos un poco en broma, pero mucho en serio, a ese mundo tan distante, pero tan apasionante. Los datos son reales, los chistes son pura fantasía, para que no nos asustemos con el fiero aspecto de nuestros amigos, de nuestros nuevos amigos, los dinosaurios. El planeta tuvo otros habitantes acuáticos y terrestres, mucho antes que los dinosaurios. No nos olvidemos de ellos, se pueden enojar. Y este creo que es el primer dinosaurio, ponerle algo por el estilo. Disculparéis mi ignorancia. Bueno, algo que es muy lindo de este álbum es que tiene distintos estilos artísticos. Este, por ejemplo, con estas aerografías, no diría básicas, sino minimalistas,
mejor dicho, están buenísimos. Y después hay toda una sección con este tipo de figuritas. Pero ya llegaremos a eso. Comenzamos con una figurita transparente que se pega justo arriba de este pariente del Triceratops, no es el Triceratops propiamente dicho. Y bueno, unas ilustraciones que son directamente ilustraciones científicas, ¿verdad? Miren lo que son la calidad de estos dibujos. Son muy buenos. Este incluso parece una foto. Si no fuera porque, claro, este es un dinosaurio, no existen estas criaturas ahora. Y son todos dinosaurios reales. Miren este, por ejemplo. Este dinosaurio es muy loco. ¿Cómo es que no apareció en Jurassic Park o en Jurassic World todavía, no? Cada uno de los dinosaurios viene con una descripción que no las voy a leer porque son larguísimas. Y este video no es un video informativo, sino que estamos simplemente apreciando el álbum. Acá al parecer teníamos para completar, miren, partes del esqueleto con figuritas transparentes. Y chistes, qué cacho de hueso, dice este señor. Esta caricatura, que es muy linda la caricatura, y aparece por todos lados este personaje. Al parecer es la mascota de este álbum. Miren, el álbum está casi incompleto, o sea, casi completo. Muy pocas figuritas le faltan. Si alguien tiene la 24, avíseme y hacemos algún canje. Bueno, continuamos con un montón de imágenes súper dramáticas algunas, como este, por ejemplo, que está corriendo del fuego en un incendio forestal. Probablemente algún dinosaurio que tenga negocios en la construcción ha decidido incendiar ese bosque. Y acá tenemos este que tiene el efecto de la luz entrando sobre el agua, que está magnífico. Son ilustraciones impresionantes. Notamos, bueno, Chromie, como siempre, acostumbrados a darnos gimmicks en sus figuritas. Notamos estas figuritas transparentes que son para completar dibujos que están a lo largo de todo el álbum. Lo cual, desde ya que se agradece muchísimo, porque vuelve el álbum más divertido a la hora de completarlo y de pegar las figuritas, ¿verdad? Y saben que este álbum es de principios de los 90, no sé en Estados Unidos, en su tierra natal, dónde habrá salido, en qué año habrá salido, pero algo que ocurre mucho cuando uno colecciona es que por ahí te encontrás con algo que lo mirás y decís, che, loco, mi cerebro está reaccionando de una manera extraña a esto y creo que estoy teniendo recuerdos. Y a mí me pasó con este álbum, que a medida que lo iba hojeando, iba teniendo flashbacks. Esta cara, por ejemplo, me produce un flashback. Así que yo puedo confirmar que lo tuve de niño, mas no lo recuerdo demasiado. Solamente recuerdo algunas caritas. Retengo algún que otro dibujo. Este, por ejemplo, este dibujo me produjo muchos recuerdos cuando lo vi por primera vez, cuando me llegó este álbum. Acá tenemos estas imágenes que están solamente en azul, y el tipo de coloreado me hace recordar mucho el trabajo de Richard Corben. Miren qué lástima. Aquí faltan los huevos, falta una figurita transparente. Tenemos que aparecen acá las figuritas con el estilo de diseño de Monster in My Pocket. Ven ahí, por ejemplo, el Triceratops y el Albertosaurio. Son un poco más caricaturescas, pero sin embargo el dibujo es impresionante. La técnica de pintura es fabulosa. Y llegamos a las figuritas estas que están hechas con colores fluorescentes. Las figuritas minimalistas. Todas tienen chistes. Chistes medio boludos, no vamos a decir la verdad. La nostalgia para algunos, para algunas, es algo intocable, más para Adersid saben que acá disfrutamos que lo que tuvimos en la infancia sea medio boludo a veces, ¿no? Y está bien eso. Pará, que según la ciencia sos herbívoro, le dice este dinosaurito que está siendo como morfado por un cuello largo, como dirían en Pie Pequeño en busca del Valle Encantado. Los dibujos están bárbaros estos, a mí la selección de colores me vuelve loco, sobre todo estos que tienen fondo negro. Y los colores, este fucsia fluorescente, el contraste que tiene con el fondo negro, saben que me hace acordar mucho a los movies, que de hecho tengo acá el cassette de los movies. Son unos personajes viejísimos estos, creo que de 90, 91,
que estaban siempre sobre un fondo negro y tenían estos colores. Yo no sé si estos estarían iluminados con luz negra o algo por el estilo, pero eran una locura los movies, eran muy buenos. Y bien, acá están las mismas combinaciones de colores. Acá vemos una clásica cinta scotch, ya totalmente deteriorada por el tiempo, de color tan naranja que casi dentro de poco se va a volver rojo. Y miren lo que tenemos acá. Esto no sé si es una página central, pero luego este dibujo, el volumen que tiene, miren lo que es esto. Está zarpado. Y en esta escena completamos toda una, valga la redundancia, completamos una escena en la que están todos los dinosaurios cagándose a trompadas y morfándose entre sí. Todo mediante, hecho posible por la gracia de las figuritas transparentes. Y tenemos toda esta escena dantesca, que está buenísima. Pero esto me vuelve loco. Miren lo que son los brillos. Después acá tenemos, bueno, más chistecitos. Humor gráfico del más puro y duro humor gráfico, ¿no? Con estos dibujitos de niños en una especie de museo, que no es el museito de Adersid. Y más de estos colores que tanto me gustan. Acá hay ya unas mezclas de cosas. Miren, por ejemplo, tenemos estos dibujos que parecen los dibujos que aparecían en el Microsoft Word en su momento, mezclados con este dibujo ultra detallado. Es un efecto, genera un efecto que está bárbaro. La verdad es que esto yo creo que podría hacerme una remera con cada una de estas ilustraciones. Con esta, seguro. Miren lo que es este dibujo. Díganme si no lo tendría en una remera. Y acá llegamos a el compendio de figuritas con el diseño así tipo Monster in My Pocket. Acá voy a hacer un parate y les voy a pasar la gorra. Si les gustan los videos que hacemos, si quieren aportar al canal para que podamos cubrir este tipo de objetos con nuestro particular punto de vista, pueden hacer unas donaciones a través de la Cafecito App o hacernos llegar alguna que otra cosita, que todo lo que nos manden le dedicamos un video. Ahora sí, seguimos con el videíto. Lo que me gusta acá de los álbumes de Cromi son los distintos tipos de técnicas de impresión que tienen. Y acá estos que son colores plenos nada más, esto creo que se llama risografía, si no me equivoco, o offset. Tendría que preguntarle a mis amigos diseñadores. Creo que offset es la palabra. Pero ven, por ejemplo, este color naranja que se ve de fondo en realidad es una mezcla de colores. Y este azul y el verde creo que también. No entiendo muy bien cómo funciona. Pero me encanta cómo queda. El resultado que ofrece es fantástico. Y acá tenemos, bueno, estos dibujazos que están uno mejor que el otro. Miren este, por ejemplo. Súper dinámico se pusieron acá, ¿verdad? Esta perspectiva cenital muy jugada. Y son todos casi gore los dibujos. Tenemos más de estos. Qué lindo que están estos dibujos. Son como más caricaturescos que los anteriores. Tienen línea, una línea muy marcada sobre todo. Pero están bárbaros. La selección de los colores. Ustedes miren cómo cualquiera de estas figuritas llama la atención del ojo. Está todo tan bien trabajado el asunto de las paletas de colores y de la relación figura-fondo, que hace que sean sumamente atractivos. Y termina el álbum con no mucho más que más figuritas de estas. Simplemente dejaron las últimas figuritas para el final, e incluso en la contraportada se siguen pegando figuritas. Acá tenemos el computador, que miren, está actualizado. Estas son todas las que faltan. Qué lástima no tenerlas todas, ¿no? Y termina el álbum con la contraportada mostrándonos toda esta serie de productos para el colegio de Cromi que están bárbaros. El otro día, de hecho, me he cruzado en una feria con unos separadores de Cromi de personajes de Marvel que están buenísimos. Un dibujo de, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Ahora me sale Cable, pero no es Cable, es otro. Uno que tiene más cara de gitano. Que estaba buenísimo el separador. No lo compré porque, ¿para qué carajo quiere un separador de carpeta? ¿No? Está bien que uno
Es coleccionista, está bien que hago estos videos, pero tampoco la pavada. Lo que sí me gustaría serían estas cosas, ¿no? Miren lo que son. Yo ni sé qué es esto, pero están bárbaros. Mini carpetas, dice. Carpetas. Mini carpetas. Bueno, las carpetas las tendría, ¿eh? Sobre todo la de Monster in My Pocket. Y la de Terminator y la de Batman. Están buenísimas. Y aquí estas etiquetas. Un álbum que no es tan largo, pero sí es gigante. Y luego de varios años, creo que por los años 2000, quizás fines de los 90, principios de los 2000, Cromi en sus últimos tiempos, en sus últimos suspiros de vida, sacó un álbum que era una compilación, una mezcla, una fusión entre Monster in My Pocket y Dinosaur in My Pocket, que se llamó Monster Club. Aquí tenemos el Monster Club y no diré absolutamente nada más porque lo cubriré en un video a futuro. Pero como pueden ver, acá vemos figuritas de los dinosaurios. Este álbum está completo y ya lo apreciaremos dentro de, no sé, semanas, meses, quién sabe. ¿Y vos, tuviste este álbum? ¿Lo recordás? ¿Lo disfrutaste? ¿Tenés información para compartir con nosotros o para contrarrestar las posibles falacias que yo haya dicho en este video, producto de mi ignorancia? Déjalo en la caja de comentarios. Si te gustan los videos que hacemos, suscríbete al canal y activa la campanita para así YouTube te avisa siempre que subimos un video nuevo. Seguinos en Instagram para estar al tanto de todas las novedades y para ver contenido que subimos que no tiene la suficiente fuerza como para dedicarle un video. Y como hemos dicho antes, si querés hacer algún aporte al canal, ya sea económico, podés hacerlo por la Cafecito App. O si querés hacernos llegar algún regalito, algún coleccionable de los 90, 80, ¿por qué no los 2000? Háblanos por Instagram y podemos arreglar para encontrarnos. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.